La humilde vivienda del estudiante de medicina Willy Florian hoy es escenario de llanto tras su muerte violenta este jueves en una protesta en la sede central de la UAS. Mientras estudiantes, profesores universitarios y personas de la comunidad continúan llegando a su velatorio en la sección de Mogollón. Todos estamos aquí porque conocimos su forma, la gran persona que era Willy, y ahora quieren tildarlo de un delincuente. O sea, no se lo vamos a permitir. Las aspiraciones de Willy quedaron truncas con su repentina muerte, según su padre. Y lo primero que le dije al hijo mío cuando salió de aquí, que cuando la universidad armen su rehú y sus cosas, que coja su mochilita y que se vaya a su casa. Así lo hacen. Por eso lo mataron. José Florian narró que durante la niñez Florian era tan enfermizo que le apodaban Papelita. Con ese niño, los vecinos me le pusieron Papeleta. Porque todo lo que yo arañara para criar a ese niño. Y yo eduqué a ese niño, pobremente, en este rancho que usted ve aquí. Pero con una dignidad como pocas personas. Dijo que al parecer se despidió de él para siempre el pasado miércoles, cuando se marchó de regreso a clases. Cuando se desmontó me dio un abrazo como despidiéndose, como nunca en la vida me había dado. Me abrazó duro. Dijo, papi, nos vemos en diciembre. Los parientes del joven estudiante mantienen un alto desconsuelo, pero pidieron se aplique todo el peso de la ley a sus verdugos. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias SIN.